bicilíndrica en línea, refrigeración líquida DOHC, cilindrada, 449.5 centímetros cúbicos, 44 caballos a 8.500 RPM, 44 Nm a 6.250 RPM, inyección electrónica, transmisión de 6 velocidades y embrague anti-rebote. Bueno, señores, hoy estamos hoy, teníamos tiempo sin aparecer, estamos acá en el CF Moto Martínez con nuestro amigo Jesús, que está a punto de encender una de las motos más icónicas en este momento en cuanto al mercado. Así que dale play, Jesús, dale play. Freno delantero de 320 mm de 4 pistones, freno trasero de 240 mm de 1 pistón, ABS desconectable y la marca de los frenos son J. Juan. En el tacómetro encontrarás la información del vehículo, conexión con el teléfono, música y en ajustes encontrarás los temas. Dispositivos conectados, información 1, información 2, brillo automático, unidad, tiempo, lenguaje o idioma, actualización del sistema, información y restablecer. Ahora lo más fácil es quitar el ABS o el control de tracción, solamente tienes que tocar un botón, dejarlo presionado por 3 segundos y se quitará. Tanto la suspensión delantera como la trasera son de la marca Callaba. Ambos tienen un recorrido de 200 mm y son regulables en compresión, precarga y rebote. Esta moto es todo lo que estamos buscando, una mezcla de aventura, potencia, belleza y agresividad a la vez. La goma del posapiés se puede quitar y eso hace que podamos jugar en tierra o en asfalto sin ningún problema. Y la pata de freno es rebatible. Su pata de cambio también es rebatible y eso hace que si te caes de un lado al otro no se vaya a romper nada. Otra cosa que me gustó es que en el motor tiene unos huequitos como para colocarle otro mataperro o unas defensas mucho mejores, por si acaso. Este asiento de esta moto es sumamente cómodo, pero también se puede regular para que sea más alto o más bajo. Este es el más alto que tienen y yo realmente me sentí sumamente cómodo al sentarme. En cuanto al peso, la verdad son 175 kilos que no se sienten mucho. No es en realidad como dicen de que la levantan de la parte de atrás sin ningún esfuerzo. Nada, tampoco la pavada, pero sí se puede subir. El manillar se siente muy muy bien, muy amplio, se puede jugar bastante con él. Los botones son bastante cómodos y el hecho que el ABS sea desconectable bastante rápido es muy importante. Lo otro es que el plástico se siente obviamente más o menos de calidad. No es exageradamente bueno, pero tampoco es exageradamente malo. Está con una medida media. Es importante saber que el cortaviento se puede subir con una sola mano sin ningún problema. Sus luces son LED y bastante bien, el farito que tiene se ve muy bien y la luz alta también se ve muy bien. Lo otro que me gustó muchísimo es que se puede retraer el retrovisor para un lado o para el otro. Yo solo espero poderle darle una vueltica a esta hermosa moto y saber qué tanta potencia se siente al andar. Lo otro es que tienes que darle like, suscribirte y dejar tu comentario sobre esta moto acá abajo. Otra cosa que es importante que sepas es que puedes ir a CF Moto Martínez
y hablar con Esteban Carnuanel para que te deje ver esta hermosa moto y todas las demás que tiene. Muchas gracias por ver este video y nos vemos en la próxima.